Doña María Daisy Mata es una mujer de 55 años que se encuentra sola en este mundo, pues decidió cuidar de su madre y ahora teme por su vida, puesto que la champa en la que habita está a punto de caer. Como le vengo diciendo, nunca quise dejar a los viejitos, va, porque era un tío que me creció. Mi papá de crianza fue él. Sí, murió él, murió mi mamá, ya quedé solita. Por cuidarlos a ellos me quedé yo sola. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo su vivienda se encuentra en este estado en el que está? Ya, desde ya tiempo, desde que ellos estaban vivos. Mi tío murió primero, tiene varios años ya. Mi mamá tiene como 7 años. Nos comentaba que en los últimos años es que la cosita empezaba a deteriorarse más. Sí, así así de todo el tiempo. Desde hace varios años, Doña Daisy habita en condiciones precarias, pero es en los últimos años que su situación ha empeorado, ante lo que necesita una mano amiga, puesto que se aproxima el invierno y la preocupación se intensifica. Sí, bueno, yo quería pedirles el gran favor si me podían ayudar para hacer un corredorcito para la cocinita. Sí, porque no tengo dónde conseguir nada. ¿Desde hace cuánto tiempo vive usted acá? Desde que nací. Sí, ya tengo bastantes años de vivir aquí. La adulta logra sobrevivir por sí sola realizando pequeños trabajos en la zona, lava, vende y hasta plancha ajeno, pero la situación de su vivienda la llena de angustia, puesto que por sí sola no puede repararla y necesita de personas de buen corazón que la ayuden. Va a caer Sí, todo. yo pienso de que se va a perder la teja, se va a quebrar toda y se cae. Y no va a haber a dónde cocinar. ¿Cómo Sí. hace para sobrevivir usted? Bueno, como le digo, yo ando lavando ajeno. Tengo mis gallinitas, a veces ellas, las animalitas ponen, vendo los huevos. Cuando han habido ventecitas así de frutas, de jocote, yo salgo a vender. Y así es que así paso la vida. Trabajo fijo nunca ha tenido. No, como no, no hay quien cuide los animalitos para irme ya yo a trabajar así de en casa y a quedarme, no puedo. ¿No estudió? No. No, no, no. Lo que ahora necesita es que le ayuden, ¿verdad? A construir acá su Sí, casa. así es. Un corredorcito nada más para hacer la cocinita. Doña María Daisy cuenta con una pequeña champa de lámina, pero es muy angosta y ni siquiera una cama digna donde dormir cabe en ella, por lo que se ha visto en la necesidad de solicitar ayuda para restaurar la champa de nylon y salir adelante. Si usted desea ayudarla, puede comunicarse al 77 83 88 63 o con este medio de comunicación. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.